se me desapareció mi hijo y afortunadamente se lo llevaron fue los de la FARC. Ahí no sé si se lo llevaron voluntariamente o forzada. A los 3 días de haberse ido él, haberse lo llevado, volvieron y volvió un señor de esos y me dijo, no vaya a estar dando parte, porque si usted va a dar parte, volvemos por usted y usted sabe cómo mueren los sapos en la carretera. Eso fue lo que me dijeron a mí. Entonces, de ahí para acá yo me atemoricé, no fui para ningún lado. Al tiempo, alguien me dijo, ¿por qué no va a demandar eso? Y fui a la oficina de Pitalito, a lo de víctimas, y de ahí me pidieron infusión de muerte, el levantamiento, y que si no hacía eso allí, pues que fuera Neiva. Y como yo soy de pocos recursos, pues yo no, sinceramente, yo no fui, me quedé estancada, no fui a ninguna parte más, ¿sí? La angustia es bastante preocupante, porque cuando un niño pide a huepanela y no la hay, tener que uno decidirse y tomar el rol de arriera. Porque en ese entonces la economía de la región era la madera. Se vivía de la arriería. En 1985, integrantes de la FARC ingresaron a la finca La Carmelita en la vereda Santa Bárbara y se llevaron a los jóvenes Niray Alfonso Arredondo y Clímaco Carvajal. Yo fui informado de estos hechos al otro día y de inmediato procedí a que me entregaran información qué era lo que había sucedido. Don Miguel Carvajal me informó que él había encontrado 8 días anteriores una fosa y que había pasado por ese lado y que la había encontrado tapada. Me supuse que debería ir a ese sitio y proceder a mirar qué podía encontrar. Me arrodillé y comencé con mis propias manos a retirar la tierra. De inmediato llegaron dos sujetos que decían que eran de la FARC y me pidieron que me retirara y si no que podía también acompañar a las personas que estaban ahí. Para mí me dio muy duro porque era mi mano derecha de aquí la casa, ¿sí? Él era el que trabajaba, me ayudaba, apenas estábamos levantando este ranchito aquí donde estoy parada. Aún no tenía ni jogón, él me dio para que comprara cemento, para que me hiciera el pisado, y de ahí para acá no volví a saber nada de él. Sinceramente, hace 20 años, 21 años, ya va para 21 años, no sé nada de él. Sinceramente, yo no quiero, lo único que yo digo es que él aparezca. Si Dios lo tiene con vida, que vuelva a mi casa. En mi región hay varias personas desaparecidas, asesinadas, pero nunca se han atrevido a denunciar y a ser escuchadas. Porque yo tan solo tenía 3 años y medio cuando se lo llevaron de nuestro lado, de nuestro hogar, de nuestro territorio campesino. Me duele no tener memoria de la convivencia con mi papito. De nuevo pregunto, ¿qué sería de mi vida si hubiese crecido con su afecto, con su apoyo, con sus caricias, con su apoyo en lo económico? Porque les confieso, no solo pude perder a mi padre, sino también a una madre, porque mi mamita debió asumir responsabilidades de suplir las necesidades básicas de la familia junto con mis hermanos mayores. Siendo niños, tuvieron que asumir responsabilidades de adultos. Lo que inició como un proceso de dignificación a las víctimas del municipio de Palestina en el departamento del Huila, al sur de Colombia, se convirtió en todo un proceso de trabajo profundo, consciente y riguroso para lograr esclarecer verdad y además reconstruir los tejidos rotos que dejó la guerra en uno de los municipios más afectados por el conflicto armado. En el 2019 inició este trabajo con la Comisión de la Verdad, pero las comunidades ya venían tejiendo
haciendo, venían reconstruyendo ese tejido fragmentado por los diferentes hechos en el marco de las victimizaciones del conflicto armado. Y ese ejercicio que se inició en el 2019 permitió fortalecer los diálogos entre las víctimas y los firmantes del acuerdo de paz para llegar a conocer las realidades de los impactos que dejó el conflicto armado en las mujeres, en los jóvenes de la región que fueron reclutados, en las madres del territorio buscadoras de sus seres queridos que fueron desaparecidos en el contexto y en el marco del conflicto armado. Desde Palestina, ustedes están haciendo un grito hoy para que se entreguen a todos los desaparecidos, para que se encuentre a todos los desaparecidos, para que se respete a las familias, con el apoyo del Estado, que nunca ha sido el que esperábamos, para que realmente más de 100.000 familias que buscan a desaparecidos en Colombia puedan satisfacer esta ilusión, que es un derecho básico, visceral, profundo del alma. Todas esas experiencias que se fueron tejiendo poco a poco durante el 2019, durante el 2020 y en este año 2021, hoy han llegado a un proceso de cierre. Es un cierre parcial porque hoy se encontraron de manera pública tanto los firmantes como las víctimas para poder generar un compromiso muy importante y un pacto alrededor de continuar tejiendo, continuar dialogando, continuar comprendiendo qué fue lo que nos pasó en el marco del conflicto armado y qué hemos aprendido del conflicto armado y cómo nos impactó la guerra en nuestras vidas, en nuestros tejidos comunitarios, sociales, para que esto no vuelva a repetirse. Hoy hablamos sobre el valor de la verdad en la búsqueda de los desaparecidos. Recomendamos que es esencial que todos los actores que participaron en el conflicto contribuyan plenamente al esclarecimiento de la verdad, que reconozcan sus responsabilidades y trabajen sinceramente por la reparación y la reconciliación. Solo las víctimas tienen el derecho de establecer lo que para ellas es la verdad. Tienen el derecho de encontrar a sus desaparecidos, saber qué pasó y intentar sanar sus heridas. Colombia ha hecho unos largos procesos, más de 11 procesos de paz, algunos exitosos, otros no tanto. Queremos que este proceso de paz con las FARC sea culminante. También quiero reconocer la participación de excombatientes de las FARC en este evento y expresarles respeto por su decisión de elegir el camino de la paz, por ayudar a construir en comunidad, y hoy especialmente reconozco su esfuerzo por reconocer responsabilidades y construir con la búsqueda de los desaparecidos, con la reparación de las víctimas y con la no repetición de la violencia. El reconocimiento de la responsabilidad de las antiguas FARC es importante y es digno. Desde el momento mismo en que firmamos el acuerdo de paz, asumimos como un imperativo la necesidad de estar en estos espacios, la necesidad de fortalecer estos procesos y la necesidad de reconocer nuestra responsabilidad frente a los crímenes, frente a todas esas situaciones que se presentaron en la guerra y que terminaron generando ese dolor que durante muchos años se ha vivido en Palestina y ese dolor que estamos evidenciando hoy. Yo quiero decirle aquí a la comunidad de Palestina y especialmente a las víctimas, desde este escenario pongo en ustedes mi corazón como excombatiente. Siento el dolor sobre mis hombros y comparto la tristeza desde hace 38 años y que continuará más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar.
unos murieron pues en los enfrentamientos con el ejército, en tomas, y por ejemplo en el caso de la hermana de aquí, de Mardonio, por toda la investigación que hemos venido haciendo, sabemos de que ella murió en la toma de San Adolfo en 1997, y que hay personas, y todavía estamos, que hay una persona que sabe el lugar donde ella está y que vamos a buscarlo, para entonces, a través del trabajo que hace la unidad de búsqueda, porque no somos nosotros solos que podemos hacerlo, llegar hasta el sitio y tomar las coordenadas del punto, y entonces a través de ellos lograr la identificación de que sea ella, y de esa manera entonces la familia de Omaira pueda saber de que verdaderamente ella está ahí. Las FARC es responsable de los actos. Actos que no se realizó como política. Y quiero decirlo, no sé por qué lo decía su persona, tuvo que pasar tanto tiempo. No sé por qué en Colombia, en todos los rincones del país, tuvo que regarse sangre, sangre campesina, sangre de la gente más humilde, metida en el medio del conflicto de las distintas fuerzas. Pero no solamente en el campo, en las ciudades también hay sangre humana regada. Tenemos que reconocer que toda esta cantidad de errores, o digamos mejor, que todas estas vidas que acabamos, que todas estas desapariciones que produjimos, no deberían de haber ocurrido. No deberíamos de estar hoy diciendo que eran 2.211, si me equivoco, del número de víctimas en esta región. Eso no debería ni existir, ni una sola. Quiero particularmente también resaltar la actitud de quienes, habiendo estado en la guerra como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, EP, hoy en día se presentan ante el pueblo con un corazón sincero para reconocer el mal que hicieron, para hacer un examen delante de todos y mostrar por qué comprendieron un día que lo que habían hecho eran errores y crímenes, y que han tomado la decisión sincera y franca de jugarse en adelante todo por la paz, y de comprender que la verdadera revolución es el respeto al ser humano, es la construcción de una paz entre todos los colombianos en nuestras diferencias. Por todas las barbaridades cometidas en este municipio y en el Huila, pero especialmente aquí, yo represento a esos muertos de FARC, a esos que me gustaría que estuvieran aquí contando, porque lo saben todo. Pero yo públicamente, como miembro de FARC, pido perdón a todas las víctimas. Mi condición, no repetir. Me duele mucho, lo siento mucho, porque soy padre, porque soy humano, por eso pido perdón. Hoy, desde lo más profundo de mi corazón y en nombre de la extinta FARC, pedimos perdón a usted, Mardonio, y a todas las víctimas. Muchas gracias. Hemos vivido un momento de real reconciliación, donde los discursos no han sido preparados, sino que hemos sentido desde el corazón estas palabras que han salido. Y este proceso de reconocimiento ha sido el resultado de 20 meses de trabajo. Pero para nosotros hoy
personas firmantes del acuerdo en proceso de reincorporación, es algo que nos avergüenza tener que reconocer y darnos cuenta que ingresamos como una forma de responder a una violencia que no compartíamos y que en el transcurso de la guerra terminamos generando violencia contra unos actores, contra una comunidad, contra un territorio y unas familias que no lo merecían. Es irónico pensar que las causas que nos motivaron en cierto momento se fueron enredando en los avatares de la guerra. Y es irónico creer que quienes ingresamos buscando rechazar precisamente la violencia, terminamos generando dolor. Uno de los grandes compromisos de nosotros es ayudar a buscar la verdad, y lo estamos haciendo en medio de toda la oscuridad que se presenta, de la imposibilidad también nuestra. Y el mejor regalo que le podemos dar al país es la no repetición. Colombia no puede seguir desangrándose. Las madres no pueden seguir teniendo los niños para que los maten. Esta guerra tiene que frenar, y esta guerra tiene que frenar es a través de la voluntad de todos. Sabiendo que pensamos distinto en política, que pensamos distinto en filosofías, que hay posiciones religiosas diferentes, géneros diferentes, que hay entre nosotros muy particularmente culturas distintas, etnias distintas, en esa fuerza que el Huila tienen particularmente las comunidades indígenas, y eso tenemos que construirlo todos unidos, celebrando la diferencia, y que la diferencia nunca nos lleve en adelante a agredirnos unos a otros, sino a respetar la maravilla de los que piensan distinto. Porque creemos que nuestra entrega de corazón, como lo decía el compañero J.H. hace un momento, es parte de ese ejercicio en búsqueda de poder generar esos procesos de perdón que hoy estamos evidenciando aquí. Y espero que nuestras palabras, que mis palabras, que nuestros actos, que mis actos sirvan para que con usted, doña Mariela, con la familia Chimonja, con todas las víctimas y con todas las personas de este territorio que sufrió los estragos de la guerra, podamos seguir avanzando por la senda del perdón, porque de esa manera nos dignificamos todos, sanamos la deshumanización que nos generó la guerra, y de esta manera, sin lugar a dudas, podemos decir que podemos avanzar hacia las garantías de no repetición. Nos convoca el compromiso con las vidas, nos convoca el anhelo de la paz en el territorio, nos convoca la urgencia de honrar y dignificar la vida y memoria de nuestro territorio biodiverso, afectado profundamente en sus hijas e hijos, por crímenes de Estado, crímenes de guerra e infracciones graves al derecho internacional humanitario. En algunos casos de manera irreversible, en una tragedia prolongada, heridas profundas en nuestros cuerpos y en las almas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, todas y todas hermanos, campesinos, indígenas, pobladores rurales, víctimas históricas del conflicto social, víctimas del conflicto armado en Palestina desde los años 80. Me gustaría escucharlos, de parte de los antiguos miembros, una llamada a las disidencias, unas llamadas a la nueva Marquetalia, para que realmente piensen que ese no es el camino, que el camino que nos lleva a nosotros es la reconciliación de los colombianos. ¿Por qué le digo a los miembros de la antigua FARC? Porque ellos estuvieron, se conocen, pero sobre todo son el ejemplo. Son el ejemplo de que firmar un acuerdo, cumplir un acuerdo, vivir dentro de las oportunidades que nos da la democracia, es el camino, no es el camino de las armas. Por eso, señores firmantes del acuerdo de paz, valoramos su presencia y su disposición para sumarse a nuestro tejido de paz. Necesitamos reconciliarnos, porque nos duele recordar y hacer memoria del conflicto, pero más nos dolería olvidar. El dolor ha sido profundo y prolongado.
pero en nuestros corazones no hay odio ni con ustedes, ni con los soldados, ni con la policía, que tanto daño nos han hecho. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad recoge este momento que ustedes han preparado con tanto cuidado, se deja inspirar por la fuerza de la profundidad del Huila, por sus caminos hacia la paz, por sus intentos en tantas formas de reconstruir aún en los momentos en que fue el conflicto más difícil. Vamos a salir adelante.